El origen de este pueblo se pierde en la ignota noche de los tiempos primitivos. Que es innegable su antigüedad y la gran importancia que se concede, lo prueba el gran número de hallazgos arqueológicos que en el recinto y su término se han encontrado. Ya medallas y monedas, ya restos de idolillos y obras de alfar con inscripciones celtibéricas y romanas. También parece probado que fue en Trigueros donde recibió sepultura el sabio matemático árabe Mohamed Ben Musa, autor del primer tratado de álgebra e inventor de las ecuaciones de segundo grado. A mi buen amigo y leal Armando. Te escribo esta carta para hacerte saber que he hecho un hallazgo de gran importancia y estoy seguro de que va a despertar en ti gran curiosidad. He encontrado un acta del 8 de enero de 1823, donde describe el lugar exacto de una sepultura de un sabio moro. Linda por el poniente con el cabecillo del zancarrón, donde está enterrado Mohamed Ben Musa, a quien se debe la primera obra algebraica. El 1 de enero de 1923 cambió para siempre la historia de la arqueología internacional con el hallazgo de una tumba prehistórica, hoy día conocida como el Dolmen de Soto de Trigueros. Fue declarado Monumento Nacional en 1931 y tras varias campañas de investigación con arqueólogos internacionales y nacionales de prestigio, hoy, en el centenario de su descubrimiento, representa un elemento fundamental en las rutas de arte rupestre y megalítica de Europa.